Hola, buenos días. Mi nombre es Marco Antonio Jiménez Iriarte. Soy artista plástico venezolano y estoy aquí para solicitar el apoyo de todos ustedes, económicamente, financieramente. ¿Para qué? Fui elegido de entre 500 artistas aproximadamente para participar en la Bienal de Lárnaca, en Chipre. De esos 500 y algo artistas seleccionaron a 100 y de esos 100 quedé yo. Y soy el único latino suramericano que está participando. Entonces, desde el fondo de mi corazón quiero solicitar el apoyo de todos ustedes, el apoyo económico, el apoyo moral, que aporten lo que puedan con lo que puedan para hacer realidad este evento que para mí es muy importante y para cualquier artista plástico, para los que no, para los que quieran saber lo que es una bienal, es lo que sería para un actor una nominación a un Oscar o a Cannes. Tengo 58 años, de los cuales creo que estoy pintando desde los 7 años y esperando esta gran oportunidad que ya se me presentó. Esto que ven aquí atrás es parte de la obra que voy a presentar, es una instalación. Debo estar entre el 17 y el 20 de septiembre en Lárnaca, ya que debo montar la obra. De antemano les estoy muy agradecido. Les doy las gracias por todo el apoyo, por su empatía, por su comprensión. Algo muy importante es que el tema de la exposición trata sobre la inmigración y todos hemos sido, o sobre todo nuestro país, Venezuela, ha sido bastante maltratado con el proceso migratorio. Con el proceso de inmigración. Nos hemos quedado sin familiares, sin amigos, otros hemos ido y hemos tenido que regresar y yo vivo eso en carne viva con una hermana y una sobrina que se me fueron. Pero sé que es para algo mejor. De nuevo les doy las gracias, sobre todo a mi hermana, a esa que se fue, que me está apoyando con una gran aptitud. Confía en mí y cree en mí y cree en ustedes. Cree en el aporte de las personas. Creen que sí lo podemos lograr. Muchísimas gracias. Cuento con ustedes entonces con ese apoyo y les voy a dejar con parte de la obra y con parte de lo que es mi centro de trabajo, mi vida, mi pasión, después de Dios, el arte.